Más de que por más que traigamos un buen vehículo, el exceso de velocidad no es amigo. Y vamos a saludar con gusto a Daniel Revilla, nuestro compañero que ha estado trabajando arduamente durante esta jornada, porque él, pues, eh, estuvo presente en una colonia en donde unos jovencitos, unos niños que estaban jugando, encontraron algo que usted se va a sorprender. Así que, ¿cómo estás, Daniel? Muy buenas noches, platícanos. Muy buenas noches Lucero, muy buenas noches a todo el auditorio. Como bien lo comentas, pues este suceso se registra en la colonia Pueblo Insurgente, particularmente en el arroyo, en el caudal de agua que cruza lo que es esta colonia y eh, la colonia Paraíso Norte, donde un grupo de niños se encontraba jugando y lamentablemente, pues se llevó una terrible sorpresa al localizar esta persona sin vida, este hombre de aproximadamente 35 años de edad, que se encontraba cubierto por basura y piedras, según según lo que nos comentaron las autoridades, pues al parecer esta persona habría perdido la vida de, eh, por causas no eh, naturales. Sin embargo, pues esto ya será eh, lo que se defina una vez que se realice la necropsia de ley correspondiente a este cuerpo. Los niños una vez que se percatan de lo que habían localizado, salen del arroyo y piden auxilio a los eh, habitantes del sector, quienes a su vez notifican mediante el 911 lo que había ocurrido ocurrido de inmediato elementos de la policía municipal de saltillo se hacen presentes en el lugar confirmando este reporte y de inmediato notifican lo sucedido de igual manera a la fiscalía general del estado que junto con un grupo de eh, peritos en criminalística de los servicios periciales de la fiscalía general del estado se abocó a las investigaciones correspondientes a la recolección de indicios para finalmente trasladar el cuerpo al servicio médico forense para definir las causas y la identidad de esta persona. Daniel, ¿hay alguna información que haya surgido en este momento sobre el tiempo aproximado que pudiera tener este cuerpo? Ya nos mencionas que no está identificado hasta el momento, pero algún tiempo más o menos en que tenga este cuerpo así. Hasta el momento las autoridades no han determinado el tiempo que esta persona tenía en este punto, sin embargo lo que sí nos pudieron adelantar es que el cuerpo no presentaba eh, estado de putrefacción uh -huh. y sobre todo pues que no presentaba alguna evidencia clara de... Eh, lo que pudo haber quitado la vida a este hombre de 35 años de edad. Bueno, pues estaremos entonces al pendiente de que se logre también la identificación para si todavía no hay familiares presentes, pues aquí que podamos hacer eh, ese vínculo también. Gracias, Daniel, te mandamos un abrazo. Gracias, buenas noches buenas para noche. todos.